En realidad, lo de la chopería nace hace un año y medio, casi 2 años, que habíamos, en sociedad con unos amigos, habíamos hecho una idea de realidad. Ahora, después de ese tiempo, me independicé, me lancé solo a este mundo de la noche, por llamarlo de alguna forma, y sí, también dando espacio a eso que vos mencionás, al arte, a la música, a los artistas plásticos, donde también tienen un pequeño espacio hasta ahora, que vamos a ir aumentando y vamos a ir agrandando con el correr del tiempo, pero estamos apostando a eso, al arte, a la noche, y bueno, esperando que se pase un poco este frío, porque nos tiene a mal traer en realidad este invierno este. Claro, eso también siempre cuando uno tiene un local gastronómico o de bebidas, pondera entre las variables que en Paraguay llueve y se suspende todo, hace frío y se suspende todo. Bueno, pero además de esto, también es verdad que solés tener un lugar de entrevista, es decir, cada tanto le llevas a un entrevistado, ya que tenés esa faceta de comunicador, de ahí mismo en vivo y transmitiendo a través de las redes sociales del bar, van transmitiendo lo que se plantea, los debates de temas de interés, supongo. Claro que sí, sobre todo a personalidades o a personajes de la ciudad, donde hacemos una comunicación o una, no precisamente una entrevista así muy formal, sino que simplemente hablamos, conversamos, es como si fuera que estemos sentados en un bar, de hecho es así, y hablamos no solamente de la faceta de a lo que se dedica normalmente, sino también hablamos de otros temas como conocerle un poquitito. No hace mucho, una de las últimas entrevistas que tuvimos la hicimos al comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Villarrica, por ejemplo, y no solamente hablar de su trabajo, sino también hablar un poco de su vida personal, hasta donde se puede y hasta donde se nos permite, dentro de lo que se puede hablar de la comunicación, ¿verdad? También tuvimos modelos acá de la ciudad, viajeros. La última entrevista fue con un viajero mexicano que anda en moto por Sudamérica, y bueno, así, entrevistas más amenas y menos encuadradas a un formato rígido, sino que simplemente dejando que la conversación fluya, y bueno, de ahí van saliendo los temas, y de esa forma también hacerlo más distendido y menos cuadrada la comunicación y la entrevista propiamente dicha. Ahora, Juan Manuel, ¿cómo está tomando la gente esto que ustedes están implementando ahí en Villarrica? Porque es cierto, la gente por lo general va a una chopería, va a un bar de noche y máximo lo que espera es encontrarse con un grupo musical muy ruidoso. Pero desde que ustedes estuvieron implementando estas entrevistas en vivo, que son un poquito más distendidas, ¿cómo reacciona la gente que está ahí en el lugar? ¿Lo disfrutan? ¿Lo toman bien? ¿Quieren ser parte de la conversación también? ¿Cómo es? De hecho, lo toman bastante bien. Anoche tuvimos la experiencia también de que estuvimos entrevistando a un músico de Asunción, pero que está viviendo en estos momentos acá en Villarrica, está residiendo acá por cuestiones de trabajo. Estuvimos haciendo esta entrevista y habiendo gente en el lugar, aprovechábamos y ellos también hacían sus preguntas, sus comentarios, y lo toman bastante bien. Es una forma diferente de hacer radio y televisión para las redes sociales, no obstante, pero encuadrado a eso, a un poco a la informalidad, un poco a las preguntas picantes, ¿por qué no? Y a las preguntas personales que de repente pueden surgir de acuerdo a la comunicación. Y en realidad se toma bastante bien, a la gente le gusta participar y la gente sabe que estamos haciendo ese trabajo también una vez a la semana, donde grabamos los miércoles y los jueves alzamos a las redes sociales como para compartir con los seguidores de Rock and Shop, que es el lugar donde hacemos las entrevistas.